En estos momentos entra en la sala su majestad de los reyes, que serán recibidos por el presidente del gobierno y saludados seguidamente por la ministra de Defensa, el ministro del Interior, el jefe de Estado Mayor de la Defensa, el teniente general, jefe del cuerpo militar de la Casa de Su Majestad el Rey y la presidenta del Patrimonio Nacional. El coronel jefe de la Guardia Real dará novedades a su majestad el rey, quien pasará revista a la puerta que rinde. Thank you.
Esperamos a ir un día. A continuación, sus majestades los reyes, acompañadas por las autoridades presentes a este acto, se dirigirán al interior del Palacio Real, en cuyo salón del trono tendrá el acto principal de la Pascua Militar. Con permiso de vuestra majestad, anuncio y doy entrada a las diferentes comisiones. Inicia el saludo la comisión del órgano central de la defensa y su Estado Mayor, presidida por el excelentísimo señor general del aire, jefe del Estado Mayor de la Defensa, don Miguel Ángel Villarroya Vilalta. A continuación, la Comisión de las Reales y Militares Órdenes de San Fernando y San Hermenegildo, presidida por el Gran Canciller, excelentísimo señor General de Ejército, don Jaime Domínguez Buch. Sigue la Comisión del Ejército de Tierra, presidida por el excelentísimo señor General de Ejército,
jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, don Francisco Javier Varela Salas. A continuación, Comisión de la Armada, presidida por el excelentísimo señor Almirante General, jefe de Estado Mayor de la Armada, don Teodoro Esteban López Calderón. Continúa la Comisión del Ejército del Aire, presidida por el excelentísimo General del Aire, jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, don Javier Salto Martínez Avial. A continuación, Comisión de la Guardia Civil, presidida por la excelentísima señora directora general de la Guardia Civil, doña María Gámez Gámez. Finaliza el saludo la Comisión de la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, presidida por el excelentísimo señor Teniente General, don José Manuel García Varela. Ceremonia de imposición de condecoraciones.
En atención a los méritos y circunstancias que concurren en el personal militar que a continuación se relaciona, se le concede las siguientes condecoraciones. Gran Cruz del Mérito Aeronáutico al Teniente General del Cuerpo de la Guardia Civil, excelentísimo señor don Pablo Salas Moreno. Gran Cruz del Mérito Militar al General de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra, excelentísimo señor don Paulino García Diego. Cruz del Mérito Militar al Coronel del Cuerpo General del Ejército de Tierra, ilustrísimo señor don Francisco Lanza Moya. Cruz del Mérito Naval al Coronel del Cuerpo de Infantería de Marina, ilustrísimo señor don Baltasar Acuña Hernández. Cruz del Mérito Aeronáutico al Coronel del Cuerpo Jurídico Militar, ilustrísimo señor don José María Sánchez Sánchez. Cruz del Mérito Aeronáutico al Teniente del Cuerpo de Especialistas del Ejército del Aire, don Ángel Cañaveras Parrilla. Cruz del Mérito Aeronáutico al Subteniente del Cuerpo General del Ejército del Aire, don Antonio García García. Cruz del Mérito Aeronáutico al Brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire, don José Antonio González Herrero. Cruz del Mérito Naval al Sargento Primero del Cuerpo General de la Armada, don Francisco Javier González Fuentes. Cruz del Mérito Militar al Cabo Mayor del Cuerpo General del Ejército de Tierra, don Antonio Fernández Martín del Campo. Cruz del Mérito Aeronáutico al Cabo Primero del Cuerpo General del Ejército del Aire, don Fernando Fernández González. Cruz del Mérito Militar al Cabo Primero del Cuerpo de la Guardia Civil, doña Ana María Catalá Sánchez. Señor, es un honor participar en este acto tradicional, tan arraigado en la vida castrense, de celebración de la Pascua Militar. Es un orgullo dirigir estas palabras ante vuestra majestad y vuestra familia, su majestad la reina, para quienes expreso mis mejores deseos de salud y felicidad en este día tan señalado. Permítame que comience por rendir un emocionado homenaje y recuerdo a todos los españoles fallecidos o afectados por esta crisis sanitaria del coronavirus. Entre ellos también han estado miembros de las Fuerzas Armadas, del órgano central de la defensa y de la Guardia Civil. Queremos transmitir a las familias de todos esos españoles que ya no están con nosotros nuestro cariño y apoyo. Decirles que compartimos su dolor, porque cuando uno solo de nuestros compatriotas ha fallecido como consecuencia de la pandemia, todos hemos sentido profundamente su pérdida. Las Fuerzas Armadas son una gran familia, abierta a todos los españoles. En ella nadie se encuentra solo. Nunca se deja atrás a ningún compañero y el dolor de uno es el dolor de todos, porque la solidaridad, el compromiso y la generosidad están presentes cada día en la actuación de todos los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas. Por eso hemos sentido la muerte de cada español como propia. Les hemos acompañado en muchos momentos. Eran nuestros padres, hermanos, hijos, maridos o mujeres.
En homenaje a ellos, vamos a seguir trabajando y mirando al futuro con esperanza. Las lágrimas que tantos hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas han guardado para sí durante la Operación Valmis, mientras ayudaban a todos los españoles, especialmente a los más vulnerables, nos van a servir de acicate y estímulo para ganar, todos juntos, todo el país juntos, esta batalla al coronavirus. Señor, este es un acto tradicional que nos sirve, sobre todo, para recordar, celebrar y aprender de los episodios de concordia y sabiduría de nuestra historia, que se plasman hoy en los valores y derechos recogidos en nuestra Constitución. Ellos delimitan el espacio moral y político en que debe discurrir nuestro Estado social y democrático de derecho y tienen su máxima expresión en la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político que nuestra Carta Magna consagra, definiendo un marco de convivencia que hace de España un gran país. Como habéis señalado en múltiples ocasiones, los hombres y mujeres que integran las Fuerzas Armadas son el pilar fundamental de la organización militar, lo más valioso que tenemos. Con su esfuerzo y generosidad, mediante la Operación Valmis y la actual Misión Baluarte, las Fuerzas Armadas han realizado el mayor esfuerzo militar en tiempos de paz de nuestra historia. Lo han hecho con un único objetivo: salvar vidas y ayudar a los ciudadanos, sin preguntar quiénes eran ni dónde estaban. Las cifras de las operaciones Valmis y Baluarte permiten calibrar el impacto de la aportación de los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas españolas. 20.002 intervenciones, 11.061 desinfecciones, 5.301 intervenciones en residencias de mayores a nuestros mayores. Hemos dedicado la especial atención que merecen por todo lo que han hecho en el país. 2.300 poblaciones atendidas, 3.477 acciones en hospitales y centros de salud, 188.713 militares a lo largo de 98 días han participado con toda dedicación en ayudar y seguir los rastreos. Es en esa línea que desde que se inició la Operación Baluarte se han realizado 750.000 rastreos. En el mismo día de hoy, 2.400 rastreadores militares están realizando su labor. Pero lo esencial no son las cifras, es la calidad humana, lo que nos une y nos permite reconocernos como españoles y la que merece ser recordada en la Pascua Militar. Esa calidad humana de los integrantes de las Fuerzas Armadas llevó a muchos a ofrecerse como voluntarios, aun conscientes del riesgo para su salud y perdiéndola algunos. Por eso nos sentimos orgullosos de la ejemplaridad de esos hombres y mujeres haciendo todos los trabajos más duros, montando hospitales y evacuando enfermos por tierra, mar y aire, desinfectando residencias y mercados centrales, atendiendo a personas mayores, acompañando a los que estaban solos, rastreando contagios, trasladando, acompañando y velando a fallecidos por la pandemia a quienes no habían podido acompañar y velar a sus familiares. Nunca los dejaron solos, porque los sentían y eran uno más de su familia. Y todo ello de una manera callada, sin buscar protagonismo, haciendo gala de los valores que preside el comportamiento de nuestros ejércitos y armada, guiada por la más estricta neutralidad política y defendiendo, si fuera necesario con su vida, la Constitución y los valores, principios y derechos en ella reconocidos. Por ello, nadie tiene derecho, y menos quienes en su día vistieron el uniforme de las Fuerzas Armadas, a perjudicar el inmenso prestigio que tienen nuestros ejércitos con la plena conciencia y agradecimiento de la sociedad española. Una insignificante minoría que solo se representa a sí misma, que busca una publicidad y un protagonismo que ni merece ni tiene y que cuestione responsablemente las bases de la convivencia de España, solo merece el rechazo más absoluto por su intolerancia, sus delirios y su total alejamiento de los valores castrenses. Porque, señor, puedo aseguraros que contamos con unas Fuerzas Armadas modernas, altamente preparadas y formadas exclusivamente en el marco de la Constitución, que no buscan publicidad, comprometidos con un futuro de la más alta cualificación científica y tecnológica y que son un ejemplo en los ámbitos multilaterales en los que España y sus ejércitos participan, donde por su preparación y entrega gozan de la más alta consideración, como se demuestra a diario en las misiones de OTAN, Unión Europea y Naciones Unidas.
Y es que durante la pandemia nuestras Fuerzas Armadas y la Guardia Civil no han dejado ni un solo día, ni un solo minuto, de seguir desarrollando sus demandantes misiones permanentes en España y de contribuir a las misiones de paz en el exterior. Y ello en escenarios muy lejanos, alejados de sus familias, donde la complejidad de las situaciones para el mantenimiento de la paz se unía a la virulencia del coronavirus por el que muchos han resultado contagiados. Señor, durante este año, a pesar de la inquietud y preocupación por esta crisis sanitaria que vivimos, hemos tenido la ocasión de conmemorar varios aniversarios. Hemos acompañado a las damas y caballeros legionarios en su centenario, 100 años de historia de la Legión, que continúan en un presente de innovación ejemplar y entrega a España, que asegura un gran futuro de servicio y proyección internacional. Este año ha cumplido 15 años la Unidad Militar de Emergencias, al servicio de una sociedad que la reconoce, admire y aplaude, y siempre haciendo gala de su lema para servir. En 2020 ha continuado la conmemoración del quinto centenario de la primera circunnavegación de la Tierra por Magallanes, Elcano y su tripulación, que nos hace recordar que fuimos, somos y seremos un gran país. Hemos celebrado el 75 aniversario de la ONU, con firme compromiso de España y sus Fuerzas Armadas para la búsqueda de la paz y seguridad internacionales, con base en la cooperación y el diálogo. Igualmente, hemos celebrado el vigésimo aniversario de la Resolución 1325 sobre mujeres, paz y seguridad, un verdadero hito en defensa de la igualdad de género y en el reconocimiento de la importancia del papel de las mujeres en la búsqueda de una paz sostenible y duradera. Además, señor, en este año 2020 se ha dictado por el presidente del Gobierno una nueva Directiva de Defensa Nacional que establece las líneas generales de la política de defensa y las directrices para su desarrollo. En esa directiva del presidente del Gobierno se recoge la naturaleza de la defensa como servicio público y, además, se refleja su carácter transversal y su incardinación con la seguridad en todos sus matices, especialmente el humano. Derivada de esta directiva, se ha elaborado también la Directiva de Política de Defensa, que traslada la directiva del presidente al ámbito del Ministerio de Defensa y lo hace por primera vez de manera pública para acercar aún más las Fuerzas Armadas a la sociedad a la que sirven. Se ha dictado también el Real Decreto de Organización de las Fuerzas Armadas y 5 órdenes ministeriales que lo desarrollan. La directiva del Ministerio, a su vez, servirá de guía para iniciar un nuevo ciclo de planeamiento de la defensa para adaptarla a los nuevos retos y al escenario estratégico actual. Un escenario marcado por la variabilidad que exige optimizar y dotar de flexibilidad y organización básica a las Fuerzas Armadas y al CNI, haciendo que todos trabajen eficazmente por su modernización. En esta apuesta por la modernización, que lleva aparejada la creación de un destacado número de puestos de trabajo tan importante para la superación de la crisis económica derivada de la pandemia, nos hemos unido a Alemania y a Francia en el desarrollo del proyecto del futuro sistema aéreo de combate. Se ha lanzado el programa del vehículo de combate sobre ruedas 8x8 Dragón. Se ha impulsado el programa del buque de acción marítima de intervención subacuática. Estos programas, junto al programa de los submarinos S-80 y el de las fragatas F-110, comportan un salto tecnológico que, con la transformación digital, capacita a nuestra industria para competir con la industria europea y, como hemos dicho, contribuye a la creación de puestos de trabajo de muy alta cualificación y valor añadido. Los logros de este año y los retos que nos planteamos se sustentan en el apoyo que recibimos de nuestra sociedad, que conoce el trabajo diario de las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil y el Centro Nacional de Inteligencia, que sabe que están exclusivamente al servicio de su seguridad, apoyo y defensa ante cualquier desafío. Señor, hace unos días visitaba el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. En él pudimos ver cómo todos los sanitarios y trabajadores han combatido contra el COVID, dispuestos a ganar la batalla. En ese hospital, que este año cumple 125 años de existencia, hemos comprobado cómo trabajando militares y civiles conjuntamente se han salvado miles de vidas. Ese hospital, como tantos otros de nuestro país, es un hospital de vida y esperanza. Para mantener la esperanza y salvar vidas, en cualquier lugar de España, por recóndito que sea,
cuando sea necesario, estarán callada y abnegadamente, dando ejemplo de sus valores y de su compromiso, todos los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, listos para servir a los ciudadanos, sobre todo, y eso me importa mucho remarcarlo, a los más vulnerables. Y haciéndolo así, estarán sirviendo a España, haciéndonos sentir orgullosos de nuestro gran país y de su proyección y liderazgo en la Europa de la defensa. En esta tarea, señor, estoy segura que contaremos siempre con su apoyo. Muchas gracias. Señor presidente del Gobierno, señora ministra de Defensa, señor ministro del Interior, autoridades civiles y militares, queridos compañeros. Este solemne acto de celebración de la Pascua Militar me ofrece una vez más la oportunidad, para mí tan querida, de reunirme junto a la Reina con todos vosotros, aunque en esta ocasión, como ocurre, le ocurre al conjunto de los ciudadanos en estas fiestas, la difícil situación sanitaria nos impide celebrar este día como desearíamos. Es una efeméride llena de tradición y de simbolismo, en la que como vuestro mando supremo y también como jefe de Estado, sobre todo quiero transmitiros mi felicitación, reconocimiento y gratitud a todos los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil que con entrega, valor, lealtad, disciplina y humanidad veláis por nuestra defensa y seguridad allá donde España, junto a sus aliados, lo necesite. Muchas gracias también, señora ministra, por sus palabras, por su amable felicitación y por la clara exposición que ha realizado de la situación, de los desafíos que deben afrontar las Fuerzas Armadas en los próximos años y de las directrices de la política de defensa recogidas en la nueva Directiva de Defensa Nacional. Es muy gratificante apreciar cómo incluso en escenarios tan adversos como los que estamos viviendo por causa de la pandemia y sus consecuencias económicas y sociales, se van cumpliendo los objetivos y superando los retos planteados en el ámbito de la defensa, aunque en ocasiones requieran ajustes. Y lo es también constatar cómo, a pesar de todo, se mantiene firme la perspectiva de futuro con determinación e ilusión. Queridos compañeros, permitidme que comparta con vosotros algunas reflexiones después de un año marcado por una crisis sanitaria sin precedentes que nos ha azotado con fuerza. El año 2020 ha sido un año duro, muy duro, por tantos miles de víctimas que nos ha arrebatado la pandemia y por el dolor y la tristeza que ha causado a tantas familias en España y en todo el mundo. En este día tan señalado, nos unimos a todos los españoles para recordar y honrar con profundo respeto a todas las víctimas que deja la COVID-19, para apoyar a sus familias y a quienes sufren la enfermedad. Desde el pasado mes de marzo estáis realizando un trabajo extraordinario,
combatiendo la pandemia y sus efectos allí donde se os ha necesitado, apoyando y animando a los ciudadanos y aliviando el sufrimiento y la soledad de muchas personas y familias. Habéis reaccionado con iniciativa, inmediatez y eficacia, realizando cometidos difíciles y variados por toda España. Desde las desinfecciones, como mencionaba, ministra, el despliegue logístico y de presencia en tantos lugares, el montaje de hospitales y el traslado y digno acompañamiento de fallecidos en el transcurso de la operación Balmis, a las labores pioneras y valiosas de rastreo que lleváis a cabo ahora en la operación Baluarte. La sociedad española os ha sentido muy cerca y tiene plena confianza en vuestra capacidad, profesionalidad y entusiasmo. También se ha mantenido de forma admirable el gran esfuerzo simultáneo que demandan las misiones permanentes en territorio nacional y en las diferentes operaciones en las que participamos en el exterior, cumpliendo de manera ejemplar los compromisos de España en favor de la paz y seguridad internacionales y haciendo frente a los diferentes riesgos que las amenazan, como el terrorismo, que continúa causando miles de víctimas en el mundo y que tanto en nuestro país como en el resto de Europa hemos padecido y sigue siendo una amenaza. La participación activa en estas misiones, en escenarios tan alejados y exigentes como Oriente Medio, África e Iberoamérica, en el espacio euroatlántico y el Mediterráneo, es un ejemplo del compromiso de España no solo con la paz y la seguridad colectivas, sino también con cada uno de los países en los que nos desplegamos, que en esta crisis sanitaria mundial nos necesitan aún más para mantener la estabilidad. Los buenos resultados ofrecidos, así como vuestro trabajo constante y vuestra incansable dedicación, permiten incrementar cada año la ya excelente reputación en el mundo de nuestras Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Centro Nacional de Inteligencia. Por ello enviamos nuestra enhorabuena, nuestra gratitud y un cálido abrazo a todos y cada uno de sus componentes, hombres y mujeres, que protegen nuestra libertad y seguridad dentro y fuera de nuestras fronteras. Y aunque lo saben, les reiteramos nuestro apoyo y reconocimiento a su importante y exigente labor. También hoy, como en todos los actos castrenses, recordamos especialmente a nuestros compañeros fallecidos o heridos en acto de servicio durante el año pasado. Siempre estaremos en deuda con ellos, con su total entrega a la vocación de servir hasta sacrificar la propia vida si fuera necesario. E igualmente, todos nos sentimos muy cerca de sus familias y las acompañamos con solidaridad y profunda gratitud. Queridos compañeros, como ya ha mencionado la ministra, el año pasado conmemoramos el primer centenario de la Legión, aunque la pandemia limitó mucho los actos previstos. No obstante, hemos podido homenajear a una fuerza militar que atesora historia, tradiciones muy arraigadas y un enorme prestigio, que es fruto de su intenso empeño cada día y en cada misión, de su permanente disponibilidad para ser empleada en los escenarios más exigentes y de hacerse querer y respetar, honrando su espíritu y sus valores en todo momento y lugar. Es también hoy una fuerza a la vanguardia de la innovación en el Ejército de Tierra, como lo demuestra la designación de la Brigada de la Legión Alfonso XIII para el programa de Brigada Experimental 2035. También continuaron los actos del quinto centenario de la primera circunnavegación del mundo por la expedición de Magallanes y Elcano, rememorando aquella gesta que supuso un gran impulso a la globalización para la humanidad. Asimismo, se ha cumplido el 250 aniversario de la creación del Cuerpo de Ingenieros de la Marina, actual Cuerpo de Ingenieros de la Armada. Precisamente, la Armada y nuestra capacidad de construcción naval militar protagonizarán este año un hito extraordinario y muy esperado con la botadura del primer submarino de la clase S-80, que llevará el nombre del legendario pionero ingeniero Isaac Peral. Todo un logro tecnológico e industrial
al alcance de pocas marinas en el mundo. Y el Ejército del Aire ha conmemorado el centenario del Real Decreto de creación de las cuatro primeras bases aéreas en Getafe, Zaragoza, Tablada y León, centros que albergan hoy muchas de sus principales capacidades y que han sabido aunar una brillante historia con la exigencia tecnológica formativa y operativa de una fuerza aérea del siglo XXI. En clave internacional, este ha sido el año del 75 aniversario de la entrada en vigor de la Carta de Naciones Unidas, con la que se creó una organización con cuyos valores, propósitos y principios mantiene nuestro país un compromiso firme y activo, participando en operaciones de paz bajo mandato de Naciones Unidas desde hace más de 30 años. Es un aniversario que llega en un escenario de pandemia, poniendo de manifiesto la necesidad de lograr más unión entre las naciones y en el que la cooperación internacional es cada vez más necesaria para hacer frente a los desafíos globales y lograr un mundo más justo, más pacífico, inclusivo y sostenible. Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre los pueblos de la Tierra es uno de los propósitos de nuestra Constitución, reflejo de España, fuente de cohesión, marco y garantía de convivencia, de estabilidad y de solidez democrática. La Constitución reconoce las libertades y los derechos y consagra los valores y el orden democráticos, también los deberes a los que todos estamos sujetos. La Constitución es el camino libre y democráticamente decidido por el pueblo español. Todos estamos incondicionalmente comprometidos con ella porque es el origen de la legitimidad de todos los poderes y de todas las instituciones del Estado. Una legitimidad que se renueva cada día, respetándola y observándola. En la lucha contra el virus hemos constatado la necesidad de contemplar, en el diseño de nuestras capacidades militares, nuevos elementos que nos ayuden a sortear las amenazas y a resistir los desafíos que se presenten en los escenarios de seguridad y defensa del siglo XXI. Y hoy no puedo dejar de resaltar la realidad fundamental de que nuevamente este año los hombres y mujeres que integran las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil y el CNI han demostrado ser lo más valioso de nuestra defensa. A su permanente generosidad y a sus sacrificios tenemos que corresponder atendiendo de forma prioritaria a su preparación, a los medios y recursos que requiere el cumplimiento de sus misiones y valorando debidamente las responsabilidades y exigencias que caracterizan la carrera militar. Queridos compañeros, nos encontramos en un momento histórico que, aún inmersos en plena lucha contra esta crisis sanitaria de dimensión global, debemos transformar decididamente en un tiempo de esperanza. No tengo duda de que con vuestra contribución entusiasta y el esfuerzo de tantos profesionales, junto al conjunto de la sociedad española y de la Unión Europea, podremos conseguirlo. Al iniciar este año 2021, os animo a continuar desarrollando vuestra labor con renovada ilusión y con la iniciativa, el valor que os caracterizan y que os mueven a entregaros plena e íntegramente al servicio de la sociedad española. Junto a la reina, os transmito con gran afecto nuestra felicitación en esta Pascua y nuestros deseos de paz, salud y dicha para todos vosotros y vuestras familias en este año que acaba de comenzar. Conocéis bien el profundo orgullo que siento de formar parte de la familia castrense, así como el altísimo honor que supone para todos nosotros servir a España. Y en esta ocasión solemne me alegra renovaros el permanente apoyo y aliento de la corona. Os pido ahora que, con gran esperanza en nuestro futuro,
en el futuro de todos en nuestra querida patria, gritéis conmigo. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva el rey! ¡Viva!